dentro de 8 días estaremos en Anillo Periférico dando el primer banderazo a la Vuelta a Guatemala, pero hoy la preparación del ciclismo guatemalteco se... ahí está llegando a su final. De aquí en adelante será los éxitos que podamos cosechar, lógicamente será en base a estas preparaciones que hoy culmina con en la Vía de la Libertad rumbo a Matenango. Reciba la más cordial bienvenida a nombre de Adolfo Chivo Alvarado, de Matusalén Alvarado, de Luis Hernández, al Ratón Hernández, y también de Víctor Aracón, Luis Miguel Rodríguez en el estudio, y este servidor Raúl Flores. Juntos ingresamos a la preparación del ciclismo guatemalteco. Escuchemos las recomendaciones. Bueno, y es así como está dando inicio en este momento este circuito precisamente acá en la carretera que conduce hacia Antigua Guatemala, cuando observamos el pelotón y ahí dentro del mismo el pelotón multicolor donde se encuentra Demetrio Vicente, así como también Juan Carlos Cruz, representantes de Ciudad Quetzal. Ya observamos el paso de los vehículos, los comisarios, y estamos apostados acá en la meta, precisamente en estas instalaciones. La Federación Nacional de Ciclismo no tendría que parar a la estacional, sino seguir adelante con la preparación del ciclismo guatemalteco, y ahorita tuviéramos una buena cantidad de kilómetros en las piernas para poder defender los colores. No, son 23.